A ver, la inversa de una función es. Bueno, por ahí la explican como recíproca, es una función tal que compuesta con la original da x. Lo que hace es darle la vuelta. Por ejemplo, si yo tengo que f de x es 2x menos 3, bueno, empieza con 2x. Para calcular la inversa o la recíproca, lo que tiene que hacer es cambiar x por y por x. ¿Vale? Y luego despejar y. ¿Vale? Ya está. Fíjate que lo que es lo contrario de multiplicar por 2, dividir entre 2. Es una tontería. A ver, ahora se complica. Fíjate gráficamente como una E. Así. Y la otra es así. Y ahora veremos que lo que haces es doblarla con respecto a esto. Tú doblas esto con respecto a la bisectriz, te queda esto, y esto, esto. Pero vamos a uno un poquito más complicado. Como tampoco una locura. Ahora lo vamos a complicar. F de x igual a 2x más 3. Igual a 2x más 3, cambio x por y por x, y despejo la y. Me queda x menos 3 igual a 2y. Igual a x menos 3 partido 2. O sea, aquí lo que se hace es primero multiplicar por 2 y luego suma 3. Aquí primero se resta 3 y luego se divide entre 2. Se hacen las operaciones al revés. Si yo hago la composición de f con f elevado a menos 1, que sería meter esto aquí o esto aquí, ya me da igual. Hago 2 por x menos 3 partido 2 más 3. Fíjate que queda 2 entre 2, 1. X menos 3 más 3x. Yo no te engaño, te da x. Yo como no soy político no te engaño. Bueno, borro una un poquito más así, más divertida. A ver lo que se me ocurre. Por ejemplo, una hipérbola que hace un poquito más de álgebra, pero al final lo mismo. Y ahora, para despejar la y, ya te digo que tengo que hacer un poquito más de álgebra. Queda x por y más 1 igual a 2y menos 3. Y me queda x por y, xy más x igual a 2y menos 3. Tengo que despejar la y. ¿Con quién? Ahora, paso el 2i restando y el x está aquí restando. Y hago factor común la y. Pues ya está. Eso es. Esa es la recíproca, la inversa de f. Pero estas son facilitas. Vamos a hacer la que te van a pedir en el examen. Que son las exponenciales y las logarítmicas. Hay otras que no te van a poner. Por ejemplo, una parábola no te van a poner. ¿Vale? Yo el otro día presenté el anteproyecto y no falté a clase, ¿eh? O sea que lo de los papeles es una excusa muy mala. Muy mala. No, no. Así es, los del Barça es que hacen mucho de poner excusas cuando perdéis. Nos vemos mañana. ¿Qué es eso? ¿Los nervios de qué? De esto. De esto. Tú mírame a mí. Tú mírame a mí. O sea, tú puedes tener una tormenta alrededor, entonces tú estés tranquilo, no pasa nada. No va a pasar nada, no. Todo lo que tú estás pensando que va a pasar, no va a pasar.
¿Qué es lo peor que pasa? Que suspenda. Y ya suspende un montón de veces y no ha pasado nada. Que no. Yo no. Si puede. Que tú piensas que no puede, pero si sí puede. Yo tengo el examen en Marte, aquí estoy tan tranquilo. ¿Qué pasa? Esta tarde cuando llega, no se me estudian los tres temas. Así. No, pues yo llegaré al examen y diré, aquí está el máscara. Y sacaré un 10, 9,5 el último hoy. Yo sé que voy a sacar un 10, ya está. Y sé que me va a salir todo bien. Porque, ¿por qué? ¿Eh? ¿Tú has visto a un superhéroe que le pierda al final? No. Tú sabes que va a ganar. No sabe cómo. La va a tener crudo, pero va a ganar al final. Pues todo lo mismo. Al final ganamos. La que iba a explicar era la exponencial. Explica la inversa, ahora se la explica tú. Y hay una función especial que es la exponencial. ¿Cuál es la inversa de la exponencial? Que es lo contrario, la logarítmica. Entonces yo, si me piden representar una función logarítmica, lo último que hago es hacer logaritmo. Yo me hago la exponencial inversa. Bueno, voy a hacer la inversa de esta. Igual a 2 elevado a x. Cambio la x por y, lo voy a demostrar. Y ahora viene lo gordo. ¿Qué tengo que hacer para quitarme el 2? Para hacer logaritmo en los dos miembros, ¿no? Logaritmo en base 2. ¿Vale? Entonces, logaritmo en base 2 de 2 elevado a y, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a y? A y. Pues ya está. Ya tengo que la inversa es logaritmo. Entonces, yo para dibujarla, que es a lo que voy, jamás para dibujar una logarítmica hago yo una tabla. Yo me hago la exponencial que tardo menos. ¿Vale? Entonces, 2 elevado a menos 3 es 0,125. 2 elevado a menos 2 es 0,25. 2 elevado a menos 1 es un medio. 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1 es 2, 4, 8. Y la logarítmica, como es inversa, es la misma tabla, pero al revés. Uy, tengo que ir por las bolsas. ¿Qué es eso? Ya le doy la vuelta, te voy a decir, sal las de ahí ahora mismo. Fijarse. ¿Cómo? Sí, se me va la perola. Sí, aquí también, y yo. Entonces voy a hacer la gracia, ¿vale? Fijaros la gracia que tiene esto. Vamos a ver, la exponencial es menos 3, 0,125. Por aquí. Menos 2, 0,25. Menos 1, 0,5. 0, 1. 1, 2. 2, 4. 3, 8. 8. Esta es la exponencial. Fijaros que el recorrido es de 0 para arriba. Del 0 para abajo tiene una asíntota ahí, no baja. Pero fijaros qué bonita queda la logarítmica. 0,125 menos 3, 0,25 menos 2. 1, 0, 2, 1. 4, 2. Así va a quedar furbo. Fijaros lo que sale. Queda una cosa así. Te he dicho que las inversas son simétricas respecto a esto. Si yo cojo esto. Así. Y esta es la que yo llamo la función compresa. Puedes llamar compresa, le puedes llamar braga, le puedes llamar garzoncillo. Lo que falta aquí es, pues, yo qué sé, si eres un guarro, pues tiene aquí mancha. Canelilla ahí. De eso ya no se te va a olvidar. Jamás. Una inversa un poquito más complicada. Venga.
¿Por? Ya sé la que hay en el libro. Pero vamos, que la hay en el libro es más tonta que... Borro. En el libro viene 2 elevado a x más 1. Es una vergüenza. Voy a ver. Si sí, viene una aquí un poquito más... Sí, bueno. Bueno, viene una mucho más complicada. Así que voy a poner esta misma. 2 elevado a x menos 1. Y voy a hacer la inversa. Hago el logaritmo en base 2 y me queda que i menos 1 igual al logaritmo en base 2, digo, sí, logaritmo en base 2 de x. O sea que i sería 1 más el logaritmo en base 2 de x. Fijaros lo que cambia, sin hacer tabla ni nada. Cuando yo hago 2 elevado a x menos 1, si 2 elevado a x pasa por aquí, si le resto 1 es que lo corro 1 para dónde, para la derecha. Entonces, sería así. Y si le sumo 1 a esta, sería la de antes, subía 1 que pasaría por aquí. Espérate. No, no, no. Aquí, cuando le sumo 1 aquí, lo que hago es subir el logaritmo 1. El logaritmo iba por aquí, pasará por aquí. Y ahora sí. Una cosa así. ¿Vale? Eso ya es un tanga. Antes era un calzoncillo y una braga, era un tanga. Tenéis nada. Os voy a sacar dos o tres ejercicios y entretenéis.